el Señor le respondió: te basta mi gracia, mi fuerza. Agradezco a las autoridades de mi país todas las posibilidades de superar periodos críticos y momentos difíciles y haber sido capaces de avanzar sin retrocesos por un camino de diálogo no comprendido por muchos dentro y fuera del país, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de las estructuras gubernamentales. Otro hombre apreciable del Señor han sido los 33 años permanentes operados por mí durante 25 años de operación. Su servicio ya tomará constituir un factor decisivo. Gracias también al presidente por haber aceptado los buenos oficios del Papa Francisco para un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, en el cual se han dado ya pasos importantes. En ambos hechos pude participar personalmente, de ahí mi especial gratitud. Acoge, Padre, nuestras súplicas que te presentamos por tu Hijo Jesucristo, vencedor de la muerte y del mal, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Es una emoción tan grande que uno siente. Además, es una persona que ha sido muy querida por todo el mundo. Lleva muchos años ahí, a la hora ya. Pero me ha dado un dolor así, una alegría, no me viste ahí abrazadita con él, yo lo quiero mucho a él. Tiene que verla, yo te quiero mucho, mucho, mucho. Ya tú tenías que descansar.